La gran labor que ha hecho mi madre, pues es la de formar bailarines no solo con un nivel técnico muy bueno, sino bailarines con una mentalidad abierta, bailarines interesados de verdad por la investigación, que no desconocen pues las otras artes, porque algo que ella nos inculcó pues a los que estuvimos ahí fue siempre estar investigando, estar leyendo, estar mirando, o sea, estar pero abiertos al conocimiento. De alguna manera era el reflejo de ella misma, ¿no? O sea, en esa época. Como maestra, ella lo que quería era compartir su misma historia, porque pues Sonia tenía todos esos elementos, ¿no? O sea, Sonia sabía de música, sabía de teatro, sabía de pintura, sabía. Por eso para nosotros era como un ídolo. Ella era el ídolo para uno, pero ese ídolo era una mamá que quería, era una persona que sufría, era una empleada que luchaba los espacios para que pudiéramos bailar. Había que pelear, había que discutir, había que defender cada cosa, cada cosita era un trabajo terrible, ¿no? Conseguir el presupuesto para un montaje, conseguir para la escenografía, para los vestidos, para todo, era un problema. Se trabajaba con bastantes dificultades, con bastantes problemas. Pues uno lo reconoce hoy día que ha visto otras cosas, ¿no? En esa época, pues para nosotros era lo que había, ¿no? Era lo que empezábamos a conocer y quizás no teníamos esa dimensión de todo lo complicado que era trabajar en un piso de baldosín, de todo lo complicado que era trabajar sin un apoyo coherente de las instituciones a quienes les correspondía apoyar ese proceso. El problema, pues los salones chiquitos que no cabían, con goteras, había, yo me acuerdo que tuvimos uno que era una ducha, entonces cuando llovía la clase se daba, pero entonces se dejaba ese pedazo sin gente, y caía la ducha ahí, nosotros haciendo clase y ellos con la ducha ahí al frente. Bueno, yo tenía mucho encuentro con la gente que dirigía y yo casi cada año quería renunciar pero nunca renunciara por la gente, porque la gente era con una mística y que, ya te digo, gente que trabajaba jornadas, unos que trabajaban y otros que estudiaban la jornada completa. Sin embargo, allá iban a su clase, iban a su ensayo, yo salía en mi carro a repartirlo a las 2, 3 de la mañana. En esa época se comenzaron a hacer las creaciones pues de danza teatro de mi madre, donde se involucraron literatos, músicos invitados, y se hacían talleres entre todos los integrantes de las piezas que mi madre montaba para crear las músicas, o sea, eran procesos así, pero increíblemente enriquecedores. Yo recuerdo a Ramírez Villamizar, recuerdo a Blas Emilio Tortúa con la música, al maestro Buenaventura, a Mantilla Caballero. Y ella nos ponía a dialogar en torno a muchas expresiones y lenguajes artísticos. Y uno estaba en un hecho creador, combinando como la parte técnica con lo creador, lo que uno le podía aportar y lo que Sonia dirigía. Como la conocí a ella, haciendo unas presentaciones, unos montajes excelentes, muy artísticos de danza y teatro. Vi algo que yo no había visto en Colombia, mover tanta gente y cómo le daba a Bucaramanga algo tan valioso, que yo inmediatamente pues lo asimilé y lo señalé como una labor extraordinaria, tanto que yo inmediatamente le colaboré.
La maestra ha sido una asidua defensora del respeto a la contemporaneidad y a la elaboración de nuevos lenguajes. Me acerco como artista plástico porque también tenía mucha necesidad de expresarme en otras disciplinas y hacer fusiones híbridas entre la pintura y el movimiento. Ella dominaba muy bien, ya en ese entonces, el criterio de la performancia estética, el espacio, y jugamos, por decirlo de la mejor forma, a crear situaciones emuladas de teatro muy experimental. Y realmente se fue haciendo una integración de todas las artes y fue por primera vez, yo digo, que en Colombia, aquí se comenzó la danza teatro, aquí se comenzó con la obra A Callarse, en los años 80. Antes de que se empezara a hablar en Bucaramanga, y creo que en todo nuestro país, de la idea de la danza teatro, fue la que introdujo esa manera de llamar a esa relación entre el teatro y la danza. Era un trabajo muy, muy profesional, hecho con alumnos de la Escuela Departamental de Danza del DICAS, donde Sonia, hasta su jubilación, fue la maestra de esa escuela.